Y ahora llegó el momento de ver un espectáculo de gestos y expresiones a través del ritmo y el teatro. Nos llega desde Colombia, a cargo de Fuego de Arte, con la autoría y dirección de Óscar Sarmiento. Bien, bien. Tú, el que está detrás de esa pantalla, ayúdame. Me voy a presentar. Ahora sí. Vamos a cantar esta canción muy conocida por muchos. Espero la disfrutes. Mamá.
mamá. Eso. Ya, ya, ya. Así. Right.
aquí, ante ustedes. ¡Qué maravillosa oportunidad! Y no olvidemos que el teatro teje paz. ¡Fuego de arte! ¡Más arte! ¡Más conciencia! Y llega nuevamente Chile con una magnífica participación teatral a cargo del Teatro Universitario Expresión, que nos entrega la obra La Desterrada de Guantajaya, autoría y dirección a cargo de Iván Vera Pinto Soto. Una señal violenta que viene desde las entrañas de la tierra me apresura a salir. Al abrir mis ojos después de tantos tiempos oscuros, descubro las piedras. Sospecho que algo terrible pasó sobre ellas. Era primavera. Verano. Quizás me equivoco. Abandonada en este territorio perplejo, todas las cosas se hacen ambiguas. ¿Será que la historia recién comienza a tejerse? Puede ser. Al destino le agradan las repeticiones. En algún rincón de mi cabeza enmarañada, se haya colgado un retrato bajo. Es una ensenada por donde serpentea. Un río de agua dulce y buena. Y el viento trae aroma a peces, a caracolas, a melancolía. Ecos claros y oscuros se asoman en el laberinto de la mente. Son pequeñas y grandes cosas que se hablan sin tener palabras y que se esconden detrás de una cortina de aire. Siento en mis labios un sabor salino y embriagador. Vienen de un territorio que está sepultado entre mitos y leyendas. Con los sentidos en vela, voy soñando con un viaje largo y espinoso. ¿A dónde voy? ¡Hija! ¡Debes casarte! La sentencia azota como un látigo en el aire. ¿Casarme? Yo no, no quiero. Réplica estéril de una niña indefensa. Persigue el hambre, tanta hambre que dan ganas de llorar. El hambre es cruel, se burla de sus huesos y desnudez. Piedra humilde y nunca muda, ligera rueda sin saber dónde ir. No llores, mamita, si todo va a estar bien. Por ti atravesaría ese desierto quemante. Ay de mí, presiento que peores calamidades tendré que vivir.
apiñada en una carreta vieja. Entre animales y cuerpos jadeantes se divisa el camino largo y mustio. Pesan en mis ojos, cargados de nostalgia, la ausencia del mar. Ese gigante azul que desde mi nacimiento brotó por mis venas y esculpió mi espíritu. Una vez que cruza el desierto, en el último soplo de una tarde soleada, llega una gran cantera de plata. Nadie me espera. Qué difícil se hace andar huérfana entre medio de escombros, piedras, chusca. Es un sueño sin rumbo, ilusiones que se niegan. Oh. ¿Será acaso este sitio mi última esperanza? ¿Qué secreto musita el viento? Sus giros el viento se queja. Protesta. Evoca. Sonidos desamparados del alma. La bruma no impide que mis sentidos descubran una estela de sudor y agonía. Un enjambre de topos se oculta entre los cerros. Aquí hay tanta distancia y tanto olvido. Y el olvido duele, duele más que la muerte. Lucía. Lucía. ¿Quién habla? Un recuerdo. Los recuerdos me hacen derramar goteras ardientes de sal. ¿Por qué? Porque hay golpes. Tan fuertes en la vida, que por más que uno intente anularlos, siguen radiando aquí dentro. ¿Puedo hacer algo por ti? No lo creo. Es mejor que sigas tu camino. No tengo camino. Este es el punto de llegada y de salida. ¿Cómo te llamas? Ernesto. Ernesto, Luis Emilio, Salvador, Federico, Federico, Luis. No lo sé, creo que mi nombre lo perdí hace mucho tiempo, en el fondo de un pozo repleto de agobios y fatigas. Tu voz resuena como si una tempestad hubiese arrasado con su energía. ¡Es el susurro de los que no volvimos de los maderos y las vetas minerales! ¡Aire! ¡Aire que se desliza y susurra en mi sepultura! ¡Aire! ¡Aire que se eleva desde el suelo, desafiante hasta el firmamento! ¿Será acaso este una señal de que volvemos al páramo para contemplar el cielo copado de estrellas? No te equivoques. Hemos estado aquí eternamente, vagando, con nuestros corazones rotos y vanas protestas. Vagando entre negro estelar de risco y tierras altas. Como una sombra llevada de la mano de otra sombra. Invisibles a la luz del sol y la luna. Cuando el canto de los grillos sucumbe, solo las ánimas perdidas y los animales salvajes son capaces de correr y ocultarse en cualquier escondrijo. Aquí hay algo que huele a podrido. ¿Acaso eres tú, Jerónimo? ¿Quién pronuncia mi nombre? Puede que haya olvidado muchas cosas, pero nunca olvidé tu fetidez a cadáver. ¿Quién eres? ¿Será posible que ya no me recuerdes? Estoy ciego. No te puedo ver. Mejor así, pero tampoco reconoces mi voz.
tengo duda. Te lo diré. Soy esa pobre muchachita que un día llegó hasta este mineral. ¿A quién te refieres? Ven, te lo diré. Pero tócame. Tócame, Jerónimo. ¡Qué barbaridad estás diciendo! Solamente intento despertar tu morbo de mente. Sabes muy bien que un pellejo de carne no puede sentir nada. Mira, Jerónimo. El lunar que tengo en mi muslo aún brilla como una luna diminuta. ¡Esto es ridículo! ¡Deja de actuar como una loca! ¡No estoy loca! ¡Estoy desterrada! ¡Oh! ¡Y tú eres uno de los culpables! ¡Ya sé quién eres! ¡Lucía, no! Vaya, qué rápido se iluminó tu memoria. ¡Sí! ¡Soy Lucía! Ese pajarito indefenso que un día se dejó seducir por tus artimañas. Protegerte fue lo único que hice. ¿Pero cuál fue el precio que tuve que pagar? Calma, mujer. Todo está bien. ¡No está bien! ¡No te hagas el necio! ¡No me puedes juzgar de esta manera! Tú sabes que yo era el buen pastor que llevaba el rebaño del Señor. ¡Deja de hablar estupideces! Cuando te enfadas, viene a la memoria unos senos pequeños y angelicales. ¡Púdrete! ¡Me ofendes! ¿Te olvidas que yo te tendí la mano cuando estabas tirada en la calle sin saber dónde ir? Me vi obligado a aceptar el trabajo porque no tuve otra salida. ¡Pobrecita! ¡Pero te valiste de mi pobreza y de mi soledad para acecharme con tus dientes de víbora, ofreciéndome dádivas por mi silencio! ¡Esas son calumnias! ¿No te acuerdas cómo me decías, Jerónimo? ¡Ven! ¡Ven y verás la gloria del Señor! ¡Mientras te masturbabas bajo la sotana! ¡Oh! No puedo negar que me gustaba hacerlo cuando te desnudabas. Pero todo eso ya quedó enterrado. ¡Te equivocas! ¡Aquí estamos! ¡Frente a frente! ¡Tú y yo! Pude haber regresado con mi familia a la cuna donde nací. ¡Pero no quise! ¡Porque lo que vives te quema! ¿Qué quieres ahora? ¡Quiero gritar mi verdad! Es demasiado tarde. Yo, el pueblo, la gente, nosotros. ¡Te equivocas, hijo de puta! ¡Estamos aquí! ¡Mírame! No soy más que un mero espejismo. Puede que hayan pasado siglos, pero nunca logré sacarte de mi mente. ¡Delirás en el infierno! ¡Tú eres el infierno! ¡Esto es absurdo! ¡No es absurdo! ¡Cura criminal! ¡Ya es demasiado tarde! ¡No puedes hacer nada! ¡Nada! ¡Yo no estaría tan segura! Érase una vez una muchacha que llegó a San Agustín de Guantajaya con una ilusión arraigada. Pintar en el cielo una primavera colmada de alegrías y ensueños. Pero era tan pobre que para sostenerse tenía que vender cosas en las calles. Vendo vela, velita para alumbrar la casita. Tengo pasteles dorados para los hombres casados. Vendo pasteles caseros para los hombres solteros. Traigo naranja, limones para alegrar los corazones.
¡Ven, dos frutas muy ricas para la niña bonita! ¡Tengo agüita fresquita para refrescar tu boquita! ¡Ven, dos tomates, lechugas, miren qué linda verdura! ¡Tengo leche espumosa para usted, mi linda moza! ¡Que me voy, no volveré a pasar! ¡Si no la quieren comprar, se la voy a regalar! ¡Que me voy! ¡Tierra devora los intestinos de los hombres! ¡Los espíritus siniestros invaden los socavones! ¡Velitas a los santos! ¡Pájaros decapitados! ¡Corazones desgarrados! ¡Cuerpos mutilados! ¡Eternas caracolas de la diosa marina! ¡Protégeme de los espíritus que rondan por acá! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Dicen que fueron muchos los inocentes que perecieron en estas cuevas profundas. Dicen que uno de ellos se llamaba Manuel. Manuel, mi mente lucha por abrirse paso entre las sombras. Habrá sido mi hermano. ¡O mi padre! ¡O mi prometido! ¡Devuélvemelo! 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 Solo sé que fue un hombre que pereció en un torrente de maldiciones. Siento que todo precipita sobre mí. El cielo, las nubes, el sol. ¿Cuánto desearía helarme con mis pellejos de carne en las ramas del sueño perpetuo? ¡Maldigo al destino traidor! ¡Nos hemos reunido los hermanos de Pica, Mamiña, Cibaya, Guaviña, Tarapacá, Mocha y otros tantos indígenas y peones que estamos obligados a trabajar en las mitas! ¡Aquí estamos para hablar sobre nuestras demandas y miserias! ¡Todos sabemos que dejamos nuestras vidas en esas minas por unas cuantas mercancías que nos dan en la pulpería! ¡Ay, Dios! Todo esto ocurre porque existe demasiada contemplación con esta peste de indios y mestizos. ¡Ya están encima de nosotros! He oído decir que acabarán a los blancos y que se quedarán lloreando la comarca. ¡Virgen Santísima! ¡Las imposiciones impuestas por el virrey aumentan día tras día! ¡Esto es increíble! Se nota que sus dirigentes, o gente letrada, saben hablar y leer castellano. Los accidentes de trabajo aumentan día tras día. Decenas de hermanos han muerto por falta de seguridad en las faenas. ¡Qué horror! Beben aguardiente con pólvora. No darse mayor valor. Las ganancias que han obtenido los propietarios, gracias a nuestro sudor y esfuerzo, son inmensas. La comida es poca. También está la escasez de agua y también de alimentos, lo cual perjudica nuestra salud. En la boca de la mina, la única ración que tenemos es hierba y charqui. Por eso, aunque nos espere el dolor y la muerte, debemos luchar por nuestra dignidad. Cansados de ser animales de carga, conquistaremos derechos y libertad. Las piedras dicen basta de tiranos, no más ladrones.
fuego y sangre, fuego y sangre. Luchen por dignidad, luchen por dignidad, luchen por dignidad. Pobre niña, ¿qué haces aquí en medio de la calle corriendo todo tipo de peligros? Padre, tengo que trabajar para salir adelante. Perdona que te lo diga, pero eres muy ingenua. Debes saber que los hombres tienen el demonio entre las piernas. Jamás pensé en ello. Agradece a la providencia. Si estás bajo la sombra de mi árbol, tendrás todo lo que necesites. Comida, techo y protección. Solo te pido que dejes limpia y ordenada la casa de Dios. Sí, señor. Prometo que lo haré. Te daré unas monedas para que te compres una mejor ropa. En fin, si aceptas mi humilde ofrecimiento, me encargaré de que no te falte nada. Gracias, padre. Por supuesto. Que ser respetuoso y fiel con tu patrón. Sí, señor. Prometo que lo seré. ¡Magnífico! Te aseguro que has llegado a buenas manos. Yo te educaré como una buena mujer cristiana. Hijita, lo que más deseo en esta vida es que seas una mujer feliz hasta que llegue el día de tu descanso final. Aun cuando sé por experiencia propia que nuestro camino está lleno de guijarros y peñascos. Aun así, mientras estés a mi lado, quiero que cantes, rías y bailes. Y cuando seas grande, no hagas caso a esa gente que solo echa el veneno por su boca. Y si alguna vez te encuentras sola y pobre, nunca te dejes pisotear. Ni le prestes oído a aquellos que solo cuchuchean a tus espaldas como cotorras enjauladas. Hijita, nunca le temas al hipócrita o al malvado. Aquellos que no soportan ver a una mujer digna abrirse paso por el mundo. ¿Qué importa si eres casada, divorciada, viuda o simplemente libre? Lo importante es que seas una mujer honesta y fiel a tus ideales. Quiero que me prometas que siempre bailarás sin temor hasta caer rendida al amanecer. Solo así tus sueños se harán realidad. ¡Por favor! ¡Vayan y avísenle a los míos que pocas horas voy a morir en los fríos y oscuros socavones! Cuando salga el sol, los colmillos de la mina me devorarán sin prisa, en pequeños bocados, para que yo no me entere que me están quitando la luz de mis ojos. ¡Carajo, Joseph Facilio! ¿Sabías que no podíamos entrar aquí? ¿Que en cualquier momento ocurriría una desgracia? Igual nos obligaste a trabajar. ¿Dónde estará Eugenio Toife? ¿Dónde estará Gabriel Quispe? ¿Dónde estarán mis hermanos? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No tengo una pierna! ¡No tengo una pierna! ¡Déjenme salir! ¡Por el amor de Dios! ¡Déjenme salir, miserable!
Yo soy Basilio, no tienes perdón de Dios. Los mataste a todos, a todos. Trágate tu salario de 8 reales al día. Con esa miseria, jamás podríamos sostener a nuestras familias ni pagar nuestros tributos. No quiero morir. Tengo tantas cosas que hacer. ¡Ayúdenme! ¡Tengo que conocer a mi prometida! ¡Yo, San Basilio, te maldigo! ¡Te juro por esta mano que te perseguirá, estés donde estés, incluso en la misma muerte! El día que olvidaron mi nombre, que nadie más escribió mi nombre, que borraron de un plumazo mi nombre, la muerte me envolvió en su vestidura. Hace poco o mucho tiempo pasaron aquí cosas, cosas que nadie quiere decir, porque alegan algunos que es mejor callar y nunca mirar atrás. Pero el silencio hace ruido, el olvido hace ruido, la muerte hace ruido. Ruido, 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 ruido de verdad, ruido de memoria. Manuel, insepulto y sepultado, yace en las profundidades de la mina enlutada. Afuera los indios se lamentan, las mujeres lloran, el cura hace el responso, se encienden cirios en su nombre, los patrones dan vuelta la espalda para no ver el martirio. ¿De qué sirvió tanto rezo, tanto llanto, tanto golpe afanoso a las piedras, si estás muerto, pudriéndote del pedregal de los codiciosos? ¿De qué sirvió haber encontrado una papa pura de plata de 32 quintales? ¿De qué sirvió el sacrificio de cientos de vitallos trabajando como esclavo para los patrones? ¿De qué sirvió apelar a Dios, a la caridad cristiana de la corona, al corregidor, para que aliviaran sus miserias? ¿De qué sirvió la llamada epopeya de Guantajaya si al final todos los mineros se enfermaron gravemente y luego perecieron? ¿De qué sirvió, me pregunto? Cada muro es un degolladero, cada piedra es un muerto. No te traigo flores porque ya se marchitan. Te honro con piedrecillas del camino. Para que este sitio no sea olvidado ni profanado, para que nunca mueras en nuestra memoria. Ay, ojitos negros, no me hagan llorar.
caminando sola, lunita, te quisiera encontrar. ¡Puja! ¡Puja, puja con más fuerza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a prender fuego a todo lo que encuentre en este mundo! ¿De quién es este crío? ¿Con quién lo hiciste? ¡Habla, prostituta! ¡Ay, ay, 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 ay! Si no quieres hablar, entonces soporta todo. ¡Ay, mamita! ¡Ya no soporto el dolor! ¡Parir es un tormento! ¡Mi cuerpo es un caldero! ¡Hierve como una guerra! ¡Calla! ¡No seas cobarde! ¡Ay, no, por favor, no! ¡Pronto nacerá tu engendro! ¡Ay, no me haga daño! ¡Otras manos serán sus dueños! ¡Ay, no, por favor, no! ¡Puja! ¡Puja, puja, mierda! Ay, ¡no puedo respirar! Me voy ¡deja a de lloriquear! ¡Me voy a morir! ¡Viene! ¡Lo tengo! ¡El bastardo! ¡Cristos! ¡Factos! ¡Amén! Usía, ¿podría usted decirme quién me acusa de ser una mala mujer? Hay muchos testigos que corroboran esta denuncia. En especial, dignas madres de familia, incluso su propio patrón, don Jerónimo Villablanca, párroco de esta comarca. Señor juez, digo con firmeza que me duele y espanta las acusaciones perversas, infundadas en contra de mi persona. Todas las declaraciones van acompañadas de dichos como he oído decir, o, aunque no me consta, o sea, todas se basan en supuestos y prejuicios. Hoy en día nadie se escandaliza al enterarse que una dueña de casa es golpeada por su esposo. Los hombres tienen todo el derecho de golpear a las mujeres. Eso todo el mundo lo sabe. Pues para ellos nosotras no somos más que unas prostitutas. Y si nos golpean hasta darnos muerte, es porque nos merecemos el castigo. Y si no lo merecemos, entonces no es de la incumbencia de nadie. ¿Cuántas han sido ultrajadas? Pero en vez de abandonar a sus hijos, los parieron, los criaron, los amaron. Tal parece que eso resulta de lo más natural y permitido para algunos. Pero que una mujer sea digna de elegir su camino, eso resulta un crimen aborrecible para nuestras leyes. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no somos todos los seres iguales ante Dios? Responda, ¿cuál es el destino que me aguarda? Está condenada al destierro. Nunca más podrá pisar esta comarca. ¡Me rebelo contra la injusticia! Embravecer, mala mujer,
miradas, mil manos ajenas, oídos morbosos, ay, ay. Lucía nunca cayó. Sus palabras encendidas y llenas de verdad, aunque sea en voz baja, se escucharon a lo ancho y largo de todo el mineral. Pero en un santiamén, un murmullo terco fue creciendo entre las piedras. Entonces los árboles se secaron, los pájaros se perdieron y las nubes recibieron sus cuerpos tupidos en el cielo. Este acto es una muestra de tu gran amor con Dios, hija. ¡Anda! ¡No despacio! Aunque se escandalice la beata que nos expía. ¡No me mires! ¡No quiero que me mires! Así, sigue. Lo lento. Tómalo todo con calma. De esa manera, es más placentero. No es para nada fácil llevar una marca en el cuerpo para toda la existencia. No sé si algún día voy a dejar de llorar al recordarlo. Un poco más, y me llevarás a ver, a volar por los cielos. ¡Hazme ver la luz del Señor! Se viene contra mí, y al abrir mis ojos parece que voy a encontrar todo castigado. Este es un secreto entre tú y yo. Me habla hasta que me enreda. Mientras tanto siento sus manoseos y su besuqueo. Finge que me amas. No puedo. Finge que me deseas. No puedo. Sigue, sigue. No te detengas. Así, así. Despacio. Rápido, rápido. Si eres una buena cristiana, Dios te lo agradecerá. ¡Rápido! ¡Rápido! Debes confiar que es un mandato divino. ¡No me mires! No sé si la gente cambiaría su manera de pensar si tan solo supiera que soy una mujer que lo único que pretende es subir hasta lo más alto del cielo, coger un puñado de estrellas y bañar este mundo con esas lucecitas titilantes. Mientras viva, me niego a pedir permiso para hablar con los pájaros y volar con ellos al alba. Eres tú quien decide qué tan alto quieres volar. Esta cuestión llegó a su fin y está resuelta. Y para que el horror sea perfecto, ¡te voy a arrancar los ojos! ¡No! ¡No lo hagas! ¿Qué pasa? Solo escucho ruegos y ninguna palabra de arrepentimiento. Está llena de odio, así como toda esa turba embravecida. Únicamente la venganza me da alivio y satisfacción. ¡No lo hagas! ¡No me los quites! ¿Pero para qué quieres los ojos si ya no los necesitas para caminar por el valle de la felicidad que tanto predicas? ¡Dios! ¡Dios es misericordioso! Él me recibirá con los brazos abiertos. ¡Padre! ¡Et Filius! ¡Espíritu Santus! ¡Amén! Esta sacudida de la tierra es la voz de tantos inocentes que no descansan. ¡Verdad! ¡Justicia se oye del aire! Hoy mi traje
está más negro que nunca. No cabe duda que quien me contemple creerá divisar a la muerte, a menos que esté borracho de gozo como yo. ¿Quién se sienta libre como un pájaro? Lo único que le queda es bailar. ¡Soy libre! ¡Madre! ¡Soy libre! Los sueños se cumplen si lo deseas desde el alma. Quiero echar a volar por última vez mis sueños, atados a la nostalgia. Una vez soñé que volaba tan alto como los cóndores en fuga, que era la novia que olía senos llenos de besos ardientes, que era la silla humilde que redimía la risa y cantaba al despertar, que era una marea de voces sin cadena, y le contaba a mi madre mis inocentes sueños de niña, que tú y yo éramos iguales, porque los dos nos amábamos en cada paso imaginado. ¡Qué vagaba, mirando al cielo, sin equipaje ni ataduras, desnuda! Que navegaba mar adentro en una cometa de papel, que se levantaba la justicia y la sentíamos en nuestra piel reseca. No sé por qué, pero al mirar atrás me encuentro con un hermoso sueño de niña, de sol y luna cristalinos. Con mi corazón empampado, salgo a navegar hasta la otra orilla del mundo, donde solo llegan las voces de mis muertos. Si has de necesitarme, búscame entre mis retazos de tiempos pasados. Y nunca te rindas, porque sé que algún día me encontrarás. Y si me cantas, prometo que te estaré esperando allá, en el crepúsculo de San Agustín de Guantajay. Yo, Quevedo, con perdón. Es la obra que nos llega desde España a cargo de Escarramante Ago. Autor, Francisco Quevedo. Director, José Luis Matienzo. Elba, mete escoto en la cuadra. Elba. Quiero ponerme los libros en la mesa.
las ordeno yo. Enterrar al muerto. Mira, qué bonito. Todo el pueblo reunido aquí para recibir a su señor. Sí, sí, don Jerónimo. A su señor. Pues aunque no me reconozcáis como tal, mi madre poco antes de morir gastó toda su fortuna para comprarme el señorío de Torre de Juan Abad. Luego soy vuestro señor. Todo el pueblo aquí sentado. Como si el ocio no fuera la pérdida del salario. Venía yo a mi destierro, a mi señorío. Cuando recordé la recomendación de un amigo mío, Giuseppe Giovanni, el profeta de las hosterías y tabernas. Veneciano él, que estando una vez en Sevilla, me dio un consejo sentados a la ribera izquierda del Guadalquivir, en una mesa, con una buena jarra de vino, y me dijo, en llegando al destino, lo primero son los pensamientos acaecidos durante el camino. Pues bien, como la cólera que se desfoga por la boca no se desfoga por las manos, y para evitar comentarios del pueblo, voy a explicarles la razón de este mi destierro a Torre de Juan. Algunos piensan, ¿verdad, don Jerónimo?, que con la caída del duque de Osuna estaban condenadas mi vida en la corte y mis influencias en Nápoles. A eso contesto que poderoso caballero es don Dinero. Y que para estar totalmente quieto hay que ser totalmente libre o totalmente servido. Y yo hace tiempo determiné ser totalmente libre. Pero como ningún vencido tiene justicia si le ha de juzgar el vencedor, y como menos mal hacen los delincuentes que un mal juez, pues aquí me tenéis. Es cierto que yo no estaría aquí si el duque de Osuna no hubiera caído en desgracia. Pero no es esta la razón última de mi destierro. Otros piensan
de mi destierro se debe a mi vida desordenada, llena de contrastes y llena de accidentes que llevo. Es cierto que lo que más me gusta de mi vida en la corte son mis paseos por la cava baja de Segovia y sus alrededores. Porque allí, allí están los misterios de Madrid. Allí están los zaquizamíes, los antros de mala andanza. Yo allí puedo beber todo lo que el cuerpo me pide para demostrar la habilidad que tengo en el arte de escribir la palabra. Y allí no tengo que pedir a las mujeres que sean sordas y tartamudas. Siempre pensé una cosa. Si quieres que las mujeres te sigan, ponte adelante. Prefiero esta vida llena de quebrantos y malos duelos que encomendar mi amistad a la Inquisición, a la corchetada del regidor o a la población de pendejos del corte. Otros. O no es así, doña Ginesa. Otros piensan que mi destierro se debe a mis enfrentamientos con don Luis de Góngora y Argote. Ese escritor sucio y oscuro, indecente y sombrío. Ese sacerdote indigno dedicado a la baraja, que no le gustan como a mí las mujeres, sino... Siempre, siempre hay quien pone malos nombres a la virtud, pero son precisamente siempre los que no merecen conocerla. Don Luis, Luisillo, a ti que te dignas en llamarme, ¿qué bebo? Quiero brindar contigo y recordarte un consejo que te di ya hace algunos años y que no te has dignado en llevar. Por ti, don Luis. Las palabras son como las monedas, que una vale por muchas, pero muchas no valen por una. Me gustaría recitarles un soneto que les he dedicado al señor don Luisillo, a ese indigno. Dice así el soneto: este cíclope no siciliano, del microcosmos sí orbe postrero, esta antípoda fab cuyo hemisferio zona divide en término italiano, este círculo vivo en todo plano, este que siendo solamente cero, le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano. El binóculo sí, mas ciego bulto, el resquicio malvado de Sereno. Esta cima del vicio y del insulto, este, en quien hoy los vedos son sirenas, este es el culo, en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. Qué poco me valoran los que piensan que mi desterro se debe al enfrentamiento con ese miserable, o con don Juan Ruiz de Alarcón. Ese pelirrojo deforme y chepudo. O con don Juan Pérez de Montalbán, el hijo del librero ladrón. Sí, sí, don Jerónimo. Ladrón. Porque sepan que hay muchos que tienen las manos limpias porque se lavan. No porque no roban. Pues bien. Les voy a decir la razón de este mi destierro. La verdadera razón de este mi destierro es la hipocresía humana. Sí, sí, don Jerónimo. La hipocresía del hombre. Porque la corte es como el hombre. Le
prefiere ocultar la verdad para vivir su mentira. El hombre es hijo del polvo y nieto de la nada. Y como tal, ha de llegar alguien como yo, para echando agua a la astilla, conseguir hacer estatua del polvo. Pero como la verdad no se debe decir nunca desnuda, sino en camisa, y para que me entiendan todos, incluido don Jerónimo, se lo voy a explicar con una metáfora que he escrito camino aquí a mi destierro. Y quien tanto se precia de servidor de vuesa mercedes, ¿qué les podía ofrecer sino cosas del culo? Aunque alguno lo tiene tal que bien pudiera invitarnos a cenar en él a todos. Si este tratado les pareciera de entretenimiento, pásenlo muy despacio y a raíz de palabras. Si les pareciese sucio, límpiesen con él y bésenme donde más me gusta. Desde mi celda y todas esas cosas que dicen los autores. Dice así el escrito. No se espantarán que el culo sea tan desgraciado los que supieren que todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud corren la fortuna de ser despreciadas de ella, y él en particular, por tener más imperio y veneración que los demás miembros del cuerpo. Mirado bien, es el más perfecto y bien colocado de él, y el más favorecido de la naturaleza humana, pues su forma es circular, como la esfera. Está dividida por un diámetro zodíaco como ella. Su sitio, en medio, como el sol. Su tacto es blando, que te recuerda a teta de madre. Por eso debe ser que cuando se acaricia produce ternura. Tiene un solo ojo, que por eso algunos han querido decir que es tuerto. Y no comprenden los muy desgraciados que el tener un solo ojo es fuerza de amor poderoso. Pues se parece a los cíclopes, que tenían un solo ojo y descendían de los dioses del rey. El ser único es parte de su valor, pues es como el rey, único, exclusivo. Bien mirado, es más de ver que los ojos de la cara, pues, aunque no es tan claro, tiene más hechura y señorío. Y si no, mírenlos de la cara. Tan lisos que no tienen primor alguno. Y no como el culo. Lleno de molduras, refulgos y dobladillos. Y con una ceja. Con una ceja que pudiera ser cola de algún matalote de buque o barba de letrado médico. Y así, como parte tan necesaria y hermosa, lo tenemos también guardado y en lo más secreto de nuestro cuerpo, pringado entre dos murallas de garras, amortajado en una camisa, envuelto en unos dominguillos, envainado en unos gregüescos o calzones y abahado en una capa, que por eso se dijo, bésame donde no me da el sol. Y no los de la cara, que no hay paja que no los haga caballeriza, ni polvo que no los enturbie, ni relámpago que no los ciegue, ni palo que no los tape, ni caída que no los atormente, ni mal ni tristeza que no los tiene. Pero lléguense al reverendo ojo del culo que se deja acariciar y manosear tan familiarmente por toda basura y elemento. Y llegado a este punto, debo decir que el ojo del culo solo es más importante que los dos ojos de la cara. Pues uno, sin el ojo, los ojos de la cara puede vivir, pero sin el ojo del culo, ni vivir ni pasar. Lo otro, sabes que ha habido muchos filósofos y anacoretas que para vivir en castidad se arrancaban los ojos de la cara. Porque comúnmente ellos y los buenos cristianos le llaman espejos del alma, por donde ellos beben los venenos del vicio. Por ellos, por los ojos de la cara, enamorados, incestos, estupros, violaciones, vicios.
Pero cuando por el virtuoso y pacífico ojo del culo hubo escándalo en el mundo, inquietud ni guerra. Cuando por él ningún cristiano no aprendió oraciones o anduvo en sinfonía, se arrimó a báculo, siguió a otro como los ojos de la cara, que todos los días están siguiendo báculos, y que, expuestos a todo ventisca e inclemencia de leer, de fornicar, de una purga, de una sangría, dejan a un cristiano a buenas noches. Pruébenle al ojo del culo, que ha matado muchachos, caballos o perros. Pruébenselo. Que ha marchitado hierbas o flores, como lo hacen los de la cara, que por eso se dice que hay mal de ojo. ¿Cuándo se habrá visto que por ser testigo de vista hayan ahorcado a nadie por él, como por los de la cara? Que con solo decir que lo han visto, forman sus calumnias los escribanos. Fuera de que el ojo del culo es uno y tan absoluto en su poder, ¿quién puede más que los dos de la cara? Yo me hice unas preguntas camino de mi destierro. ¿Cuándo se ha visto que las irregularidades se metan con el ojo del culo? ¿Cuándo el ojo del culo ha sido acusado por alguacil alguno de delito? ¿Cuándo el ojo del culo ha sido presentado como acusado o testigo ante un juez? Otro su vecina, que es sin comparación mejor. Pues el ojo del culo es vecino en hombres y en mujeres de los órganos genitales. Y ahí se ve que es bueno, según el refrán. Dime con quién andas, te diré quién eres. Él acredita mejor su vecindad que no los ojos de la cara. Estos, en el fondo, son vecinos de los piojos, de la caspa de la cabeza, de los mocos de la nariz, de los gargajos de la boca, de la cera de las orejas. Y aquí se demuestra la ventaja que tiene el culo sobre ellos. Y si quisiéramos utilizar más esta consideración, veremos que los ojos de la cara suele haber, por mil leves accidentes, telillas, cataratas, nubes y otros muchos males. Pero en el ojo del culo nunca hay nubes, que siempre está raso y sereno. Cuanto más suele atronar. Pero bueno, eso es causa de risa y pasatiempo. Pues no se puede decir que no es miembro que no dé risa a la gente. Si no, pregúntensele a qué que con gana evacúa o desmucha. Y ante el sonido, lo primero que dice es aquel que quería a alguien sobremanera. Y dice, más te quiero que a una buena gana de cagar. Y aquel portugués, más adelantado en esta materia, que dijo, no hay en el mundo gusto como a cagar si tuviera besos. ¿Y qué diremos si probado este punto lo que dijo el filósofo? No hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento que es cagar. Y otro dijo lo importante que era para el cuerpo el acto de haber evacuado. No hay gusto más descansado que después de haber cagado. Los nombres que tienen juzgarán que no tienen misterio. Pues bueno, es eso. No hay miembros en el cuerpo con tantos nombres y sobrenombres como él. Y todos con el respeto y la familiaridad propia de las divinidades. Así he anotado algunos nombres. Por ejemplo, hay quien le llama trasera. Esto es porque lleva por delante todos los miembros como si fuesen sirvientes, llevando sobre ellos un particular señorío. Otros le dicen culo. Culo es una palabra también formada que lleva tras de sí la boca del que lo pronuncia. Culo. Pruébelo, doña María, pruébelo. Culo. Va a ver cómo se le va la boca detrás. He anotado otros tipos. Hay quien le llama, por nombres gravísimos y latinos,
Hay quien les llama antífonas sin algas. Y es en plural por ser dos. Porque por su dignidad siempre debe ir acompañado de sirvientes. Otros más propiamente le llaman asentaderas. Por ser el miembro sobre el que se asientan todos los demás. De hecho, un portugués preguntado cuál era el miembro principal del cuerpo dijo que el culo, que se asiente primero que todos, aunque sea ante el rey. Algunos le llaman trancaílo. Trancaílo. Y les puedo prometer que por más libros que he revuelto, no he conseguido descubrir cuál es la etimología de esta palabra. Lo más que he visto es que se debería decir trancaígo. Sí, por lo pasado que suele estar. O trancaío. Por su natural tendencia a distanciarse de la espalda. Con más facilidad he encontrado por qué le dicen manojo de llaves. Sí, por lo redondo y por las muchas molduras que hace el repulgo. Y esto viene bien con los que le llaman cofre al culo, que es darle importancia, como ponerle una llave. Y esta es la importancia del culo que en los animales la naturaleza se los cubre con una cola o rabo. Sí, para que como parte tan necesaria, preciosa y hermosa, esté acompañado, tapado y abrigado. Ah, y con mosqueador para el verano. Es tan importante el culo que hasta en los animales les muerde el lobo por él. Y prueba de ello es que las monas, que tienen el vicio de sentarse a menudo, se le forman callos en el culo. Que por eso la gente dice, fulano tiene más culos que el culo de mona. Si miramos su ocupación, es hacer lo que ninguno nunca hizo ni pudo. Pues en este mundo todos hemos menester a otro para ser proveído. Así, por ejemplo, el alguacil al corregidor, el corregidor al oidor, el oidor al presidente, el presidente al rey. Pero el culo se provee a sí mismo. Incluso en el presidente, que algunos melindrosos llaman así al vacío. Y el culo no tiene cosa común. Ni aunque me prueben que hace cámaras a imitación de otros muchos, pues lo que él hace son mojones, que son fines de término, como indicando que en llegando al culo no has de pasar. Y además en las almohadillas dicen, ¡hay quien puje! Que no sé si me invitan a comprar o a cagar, porque entonces propiamente se dice pujar. Y con esto se demuestra la importancia del culo. Cuando utilizan sus términos para otras voces. Y si no, recuerden a aquel extranjero que le dio en caballerear, bizarrear y servir a las damas. Y andaba todo el día a caballo por aquí y por allá, faltaba el trabajo y se quedó sin dinero. Y al final, lo que pecaron los miembros genitales lo paga el inocente ojo del culo. Pues entonces se dice, fulano ya dio de culo. Hasta los excrementos, pase don Jerónimo delante para que no se empalague con tan dulce plato, son de provecho. Pues según defienden los doctores galenistas y boticarios doblistas, son buenos para desligar Cárdeno y Alberto. Los de lagarto he anotado que son muy utilizados para lesiones en los ojos. Los de bestias que llaman estiércol, es con lo que se fertilizan los campos. Y gracias a ellos tenemos las frutas y las verduras. Los del gato del Galia, bueno, eso no hay que probar ni examinar cuánto es su valor de estimación. La mierda de buey o boniga es utilizada como ungüento con muchos beneficios. Y esto probado y asentado, ¿habrá alguno, aparte de don Jerónimo,
que diga que los ojos de la cara tienen alguna virtud. Luego, el ojo de la cara es mejor y de más provecho que los ojos de la cara. Lo que dicen del culo los que tienen ojerizas contra él es que te y caga. Cosa que no hacen los ojos de la cara. Y lo que no comprenden los muy sensatos es que peor cagan los ojos de la cara que no el de la cara. Sí, porque en ellos no hay sueño que no lo caguen con cantidad de lágrimas, ni tristeza que no lo ven en cantidad de lágrimas, y eso sin ser de provecho, como lo que echa el culo y ya está probado. Con respecto al pedo, el pedo es verdad que no lo echan los ojos, pero esto hace al culo más digno de laudatorio, pues donde quiera que se suelta, anda la risa y la chacota, y la gente empieza a andar y a colocarse las manos en las narices como queriendo quitárselas, y se miran todos unos a otros como matachines. Es tan importante, Aleja, es tan importante el pedo, que la salud está en su expulsión. Y así mandan los doctores galenistas que no se detenga. E incluso Claudio César, el emperador romano, mandó un edicto ordenando a todos, pena de vida, que aunque estuviesen comiendo con él, no lo parasen, sabiendo la importancia que era para la salud. Bueno, la verdad es que algunos dijeron que era por el particular respeto que él tenía hacia el ojo. ¡Ay, Dios! Decir que no es muy difícil. ¡Para Dios! Hay cosas de más gusto que viendo un concurso. Que alguien lo suelte. Lo puede probar. Por ejemplo, doña María, si quiere, pruébelo. Va a ver la risa que se produce y cómo todos echan las manos a las narices, como ya he dicho, y algunos que lo huelen, haciendo la disimulada, toman tabaco. Es tan importante el pedo que demuestra amistad. Porque eso no se suelta si no es en presencia de la familia o de los amigos. Y es más, podría decir aquí que el pedo es muestra de amor. Pues hasta que dos nos han peído en la cama, no tengo por acertado el almacenamiento. Es tan importante el pedo y tiene tantas posibilidades que en este mi camino manchego he anotado algunos de sus muchos tipos. Y eso nos demuestra sus características, su valor. Por ejemplo, anoté, soltó un preso. Así, como haciendo al culo alcalde. Soltó un preso. Hay otros más refinados. Más de suegra. Púsele una pluma. Así, como si el culo estuviese pelando perdices. Luego hay más trágicos. ¡Tómate ese tostón! Así, como si el culo fuera un gamazal. Y luego hay uno que es más misterioso. Huesco, así. Derivado del enigma. Y luego hay gente que ha hecho verdadera poesía con las pedas. Así, por ejemplo, este, que sería totalmente poético. Entre peña y peña el alma, río que sueña. Luego puede ser tipo drama, como ese que dice, entre dos peñas feroces, ¡oh, un fraile daba voces! Y luego hay de alta comedia, el señor Don Argamasilla, cuando sale, chilla. ¿Sabes? Según la doctrina de muchos filósofos, y así lo enseña culo, que el regueldo o eructo es un pedo mal logrado. Y que es tal su tristeza que no le dejan llegar al culo. Y prueba de ello es que incluso antes de salir la gente ya le dice, ¡ah, váyase una pocilga!
pero si saliese por el bulo todo sería risa y alegría. O cuanto más le dirían, bueno, dejo de tratar los pelos degollados, los que traen sustancia. Pero ahí se puede ver su hidalguía y caballería. Pues vamos, limpiarse con un paño con él deja de tal manera ambas partes del paño que es más difícil que coger que una inclusa. Y basta ya de probanzas del señor Pedro. Que porque no digan que me revuelco demasiado, no lo acoto con otras muchas autoridades y lugares que... Y volviendo a los demás sentidos. Digo que lo que queda en el pañuelo de la garganta es gargajo. De la nariz, moco. De los ojos, legañas. De las orejas, cera. Pero lo que queda del culo en la camisa, palomino. Nombre de ave muy regalada. Fuera de que los ojos no tienen cosa con que limpiarse, que lo más piden el pañuelo prestado a la boca o a la nariz, y al mismo sentido con los demás. Más volviendo al culo, que de grandes firmas ha puesto en cartas, que de papeles de los más íntimos amigos no ha visto, que de cartas de amor no ha concluido, que de libros de los hombres más sabios no ha terminado, que de billetes de dama ha firmado, que de procesos importantes ha manchado y que de camisas de cambray y holanda ha tenido. Y al fin, le han servido de teñidores los mejores manos del mundo. Pues dijo aquel poeta, la mano de marfil es muy forzoso que al culo de su dueña haya llegado. Y lo merece todo. Porque sin ser abeja da cera o cerote, que así lo dicen algunos melindrosos. Y esto por ser el más democrático órgano del cuerpo. Pues se deja acariciar, manosear y limpiar por manos de reyes y campesinos, de obispos y judíos, de damas y caballeros, de nobles y labradores. Y eso en el hombre, como ser superior que es. Pero a los animales no les está permitido. Bueno, lo más algunos perros. Pero para ello toman posturas no propias de su especie. Bien. No quiero entretenerles más. Solo digo que todo esto cuanto he hablado demuestra la hipocresía humana. Pues si la gente no sabe comprender una verdad tan palpable como la importancia del culo, ¿cómo va a entender otras menos tangibles como paz, felicidad, amor, honor? Esto demuestra por qué ha estado... Porque estoy ahora aquí, en Torre de Jonama. La hipocresía humana. Y luego, por favor, que se vayan. El camino ha sido pesado. Y yo mañana quiero levantarme temprano para ir a cazar pluma. Buenas noches. Un segundo. Antes de que se vayan, me gustaría recitarles un soneto que le he dedicado a don Jerónimo. Soneto dice así. Dícenme, don Jerónimo, que dices que me ponen los cuernos con Ginesa. Pues yo hallo que me pones cama y mesa, y en la mesa capones y perdices. Yo hallo que me ponen los tapices allá cuando el calor por el octubre cesa. Por ti mi bolsa pesa, no mi testa, aunque con molde de oro me la dices. Este argumento es fuerte y es agudo. Por lo que imaginas, tú me pones cuernos. Yo, por lo que imagino, te desnudo.
Más cuerno es el que paga que no el que cobra. Ergo aquel que me paga es el cornudo. Lo que de mi mujer a mí me sobra. ¡Hala! A cagar a casa. Hemos llegado al final del cuarto día de este primer Espol Teatro Encuentro. Lamentamos mucho llegar al final porque realmente hemos disfrutado de estas maravillosas puestas en escena. Han sido 65 obras que hemos tenido en la pantalla desde el día martes hasta hoy, pues de artistas que nos han colaborado desde América y desde Europa, de aquí de Ecuador, por supuesto, también, pues, y realmente les agradecemos porque el trabajo es un trabajo que ha sido de mucha calidad, todos los trabajos, y siempre está este sentido de dar, de los artistas, dar por el puro hecho de difundir el arte, de mantener viva las artes sobre las pantallas o sobre los escenarios. Esperamos una próxima ocasión poder hacer este teatro encuentro de una manera híbrida para de alguna manera tener una cercanía presencial también con el público y nuestros compañeros actores y actrices. Agradecemos al grupo de teatro del Espol y a su director, el maestro Johnny Shapiro, que se han encargado de la producción, organización de todos los detalles de este encuentro de teatro que ha sido su primera edición. También agradecemos, por supuesto, el apoyo constante, permanente, de la rectora del Espol, la doctora Cecilia Paredes Verduga, porque siempre ella está dispuesta a apoyar la difusión de las artes a nivel nacional e internacional. Sin más, les deseamos una buena noche, pero deseamos también seguir en contacto con ustedes. Así que, por favor, síganos en nuestras redes sociales de Espol Cultural, sigan nuestra programación que tenemos durante todo el año, y será un gusto también recibir sus mensajes personalizados atendiendo cualquier duda o solicitud que tengan con respecto a nuestra programación. Y hasta pronto. Nos vemos en la próxima. Agradecemos infinitamente a nombre de la Escuela Superior Politécnica del Litoral a todas las compañías, grupos de teatro, directores, actores, luminotécnicos, dramaturgos, tramoyistas, en fin, a todos quienes de una u otra manera estamos ligados en este maravilloso mundo apasionante que es el teatro. Y extendemos desde ya la invitación para que nos acompañen en el 2022 en el segundo Espol Teatro Encuentro. Y si las condiciones de salud del mundo lo permiten, se hará de manera presencial en Guayaquil, Ecuador. Y recordemos siempre que un pueblo que no ayuda ni fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. García Lorca. Soy Johnny Shapiro y les agradezco muchísimo una vez más. ¡Que viva el teatro del mundo!